también tengo aquí conmigo a un invitado, Juan José Luna, que está también acompañándonos en este espacio que también vamos a estar ahorita platicando con él. Y Juan José, por favor, si tienes alguna pregunta que le quieras hacer al doctor, pues es bienvenida. Con muchísimo gusto. Bienvenido, Juan José, muchas gracias. Bueno, está bien, el frente norte y el frente sur, pero está muy bien. Doctor, nos hablaron por teléfono preguntando a una persona cómo dominar al ego. Bueno, ¿cómo se puede dominar un perro? Eso que la gente dice es que tú tienes que cuidar de tu ego dominando. Eso es una falacia, no se puede. El ego siempre te va a vencer. ¿Por qué? Porque el ego es tu personalidad. La gente dice que el ego todo es verdad. Ego, cuando naces chiquito, no tienes ningún ego. Ya te agarró la mamá, la abuela, el padre, el cura, el maestro, la sociedad. Ya te han dicho, católico, judío, ya te han enseñado esas teorías. Ya te han agarrado los políticos y te han dicho que no te defender una bandera o un trozo de tela que pinta a los otros, tienes la capacidad de ir a otro país y matar. Todo eso conforma nuestra personalidad. La personalidad es vida. La personalidad no es nuestra. Nos han impuesto las escuelas. Por eso se puede cambiar. Ahora, ¿cómo controlo el ego? El ego no es un problema. El ego lo único que puede hacer es que cada vez crezca más y más y más. Hasta que llega un punto, y ese punto termina el ego. ¿Cómo se corrige la adicción al sexo? Pues un dicho tal, que además es cierto, es no movimiento sexo, tener mucho, mucho, mucho sexo, hasta que al final uno se da cuenta que hay algo más, más allá que el sexo. Todo lo que tú prohíbes se retiene. Todo lo que tú condicionas por ley se viene más allá. Perdona. No se puede trabajar con la gente que trabaja. Tú te dices, tienes que perdonar. Porque Cristo perdona. Pero lo que sí quiero decir es que Cristo era perdonado. Cristo no puede decir el ego, lo mismo que el otro. Es una energía de la misma naturaleza que el amor. Lo único es que están en polos opuestos, pero son de la misma naturaleza. Porque no son de la misma naturaleza. Por la mañana puedo hablar de la tarde, por lo siguiente. O a mí mismo. A mí mismo. Muchas veces uno odia a sí mismo porque le han creado esa gran personalidad que anda por el mundo lleno de máscaras. Hablas conmigo, te pones una máscara. Hablas con él, te pones otra máscara. Hablas con los otros, máscaras. ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, vas. Y al final, ¿qué pasa? Ya no sabes qué máscara vas. Eso es lo mismo que para la persona. La dimensión es más importante que la conciencia de la persona. Por eso el maestro usted lo sabe bien, porque el maestro usted cuando tiene los monasterios tienen siempre unos 3 o 4 habitaciones para el monasterio. Y si alguien está con depresión allí, cometen el mismo. Nadie ha de comer. Además, el monje que va por la mañana trae la comida, la mañana, la noche. Pero no dicen que van a estar conmigo. Y ahí está dos meses. Hay alguien que en profunda soledad, no empieza a reflexionar sobre sí mismo, sí, habla. Y cuando uno empieza a reflexionar sobre sí mismo, entonces desaparecen los miedos. Y todo bien. Por lo siguiente, ¿cómo puedo controlar el ego? ¿Cómo puedo controlar el ego? No lo puedo controlar. Hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja con el ego? Pues simplemente analizar el ego. ¿Qué es amor? ¿Cómo me entiende?
tiene sus dos libros, El ángel que perdió sus alas y Aventuras del alma de la oscuridad a la luz. Nos están hablando para preguntarle. Hoy en la feria del tecnológico, ¿a qué hora? Hoy empieza la feria. A las 10. De las 10 de la mañana y es de... Voy a tener el día 10 a las 6 de la tarde y a las 20. Luego, preguntas para que nos enseñen. Todo tiene respuesta. El que no tiene respuesta es porque no la enseña. Pero yo creo que usted debe servir. Porque si es la cuida, o sea, no necesariamente tiene el recorrido. Hace bien unos pesos. Estaba hablando precisamente de eso, del concepto y de la experiencia. Esto es la parte del ángel. El ángel tiene una metáfora en el mundo del ángel. Es que Dios había creado todo y tenía creado un ser hermosísimo. Bueno, pues, y se acercó un día y dice, Padre, ese yo quiero saber. Es el dolor, pero no saber. Es la alegría, es el amor, es la tristeza, es el maravilla. Todo eso yo quiero saber. Y yo le dije, yo no puedo controlar eso. Claro, perfecto. Y ese es el dolor, sabes. Pero tú me estás descubriendo la experiencia. La tristeza. Y entonces le dice el ángel. ¿Cómo puedo hacer eso? En la letra allá abajo, que se llama tierra, pues la manera de allá vas a experimentar las cosas que quieres saber. Y en consecuencia, pues tendrás conocimiento, concepto y la experiencia. Bueno, pero está muy ordenado. Cuando bajes, vas a aprender una noción de quién soy yo y de quién eres tú. Que sea complicado la respuesta. No me puedes dar algo si te voy a dar algo, sino que a través de la meditación vas a tener que recordar quién soy yo y quién eres tú. Pues quiero hablar. Y entonces, bajo ese ángulo de la tierra, y se encontró, se olvidó de quién era Dios, y tuvo que resucitar un Dios falso, y bueno, lo real lo olvidó y lo olvidó su propia naturaleza de vida. Y claro, porque la vida de Dios pues, es una verdad. Entonces, ahí es donde viene el problema. Ese hombre llegó a la tierra, y al llegar a la tierra, se olvidó. Y al cuidarse, dice, capitán, para mí, ese era el ingreso de la meditación de sus alas. Porque las alas se alimentaban. O sea, a través de la meditación de regresar al alma, para regresar a nuestra esencia. Porque todos somos dioses, no hemos hecho más, no hemos sido creados para otra cosa. Tampoco hay que imitar. Dios jamás hace copias. Tienes que parecerte a Cristo, es falso. Pero Cristo está recubriendo eso. Cristo es Cristo y es sobre esa frontera. Mahoma es Mahoma, Jacques de María, Tino Castellano. Todos son seres iluminantes que han venido a expresar sus opiniones. Y se han convertido en Dios. Ya han tomado conciencia de todo lo que son. Por consiguiente, como Dios es tan grande y tan extraordinario, no hace copias. Pero que no hace copias. ¿Qué necesidad tiene Dios de todo lo que te hizo? Hacer otra y estamos esperando que todos recuperemos esa esencia y que la lancemos juntos para poder otra vez recuperarnos como universo. Y eso es complicado. Sí. Es fácil, es fácil. Sí.
complicado porque la mente siempre está constante desde los miedos que están ahí. Piensas que cuanto vas a buscar para acá y buscar para allá es mejor, más en la época que estamos viviendo ahora, en la física esa y otras cosas de la nueva era, hay un descubrimiento espiritual. Habla de un chakra. Hay un curso de chakras de 4 días que duró 6 meses, 8 horas cada día. Y allí lo decía, los chakras no existen. O sea, hay verdaderas corrientes que dicen que no existen los chakras. Si la busca, la corriente que busca la parte espiritual con la mentalidad, es la busca a través de un campo profundo, de los chakras, por eso no mismo. ¿Quién ha dicho los chakras para eso? Doctor, disculpe que interrumpa, nos tenemos que ir a un corte comercial. Estás en Círculo Rosa 1470 de AM, ¿verdad? Y se va a poner rojo. Nos pasamos muy bien. Es que dejo el tantra. 5 minutos, según regresamos. No, me está importando. ¿Puede volver a venir otro lunes? Sí. No, quiero que nos platiques también de... Sí. Si yo tengo que hablar de aquí mañana contigo, la feria es del 31 al 11 de abril. Del 31 al 11 de abril. Pues, la tercera feria del libro del... Y estamos de regreso en tu programa Círculo Rosa. Creo que estamos con el pendiente de que pudiéramos quedarnos platicando así, pero por años, doctor. Y también tenemos a nuestro invitado, Juan José Luna. Pero para terminar esto de él, la feria es del 31 al 10 de abril. Al 11. Al 11 de abril en el Tecnológico, desde la mañana hasta la... Desde las 10 hasta las 7. Desde las 10 hasta las 7. Aquí pueden encontrar los libros del doctor Nicolás Mood, El ángel que perdió sus alas y Aventuras del alma de la oscuridad a la luz, y va usted a dar una conferencia el día 10 a las 6 de la tarde. El día 10 de abril a las 6 de la tarde en el Tecnológico. Se van a hacer todas las preguntas. Y aquí sí se hacen todas las preguntas, que ahí sí va a haber más tiempo. Sí, hasta que nos cierren la materia. Como aquel de los mariachis. ¿Hasta cuándo tenemos que tener mariachis? Hasta que nos echen a la calle. Juan José Luna, bienvenido. Juan José es licenciado en Lengua y Literatura y viene a presentar... Pero lo más importante es que escribir es fácil. Entonces, es como hacer lo que haces. Entonces, no se hace lo que haces. Por consiguiente, yo creo que sí no se importa. Yo tengo una herramienta que tiene 9 años y aquí me ha montado lo que quiero escribir. Porque entonces le estuve criticando a su madre, a su madre. Y mi hija le dijo, no, es que no puede hablar. Y luego ha sido muy rebelde porque para que ella se vaya a aprender y me callas para eso lo que siente. ¿Qué hago ahora? Tú escribe. Y si no, que no te lo voy a tomar, me lo mandas por tu escrito. O sea que hay que escribir. Hay que escribir porque el escribir es un arte, como todo arte. Uno encuentra su práctica y cosas de su voz. El primer libro es siempre el libro que más funciona en el mundo. Exacto. Felicidades. Y a todas las personas que nos están escuchando, ojalá que puedan seguir esto de escribir. Hay que escribir todo eso que tengamos, hay que queramos compartir. Escríbelo donde quieras, o dánzalo, o píntalo, pero sácalo, vacíate. Nos vemos el próximo lunes en este tu programa de Círculo Rosa. Muchísimas gracias. Gracias. Este de...
Seguimos aquí en tu programa de Círculo Rosa. Mi nombre es Jimena González y estás en el 1470 en www.uniradioinforma.com y seguimos platicando con Josy Jiménez, que nos está platicando de la atención plena, que es pues, regresar a casa. Josy, regresar a casa. Y digo, para concluir, es importante reconocer que la mente tiene dos funciones. Una es pensar, la cual es el tener. Vamos.